Hola guapas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Empezamos una semana más con el horóscopo. Atención con el primer signo del zodiaco. Esta semana Aries, bueno, Marte sigue en Piscis, lo que puede generar en los Aries mucha indecisión. Hay que tener cuidado con animarte a algo y luego retroceder porque puede ser la tendencia. Todo lo que tenga que ver con los parientes cercanos puede generar tensión en Aries, pleitos con primos o con hermanos. Las comunicaciones, el movimiento propio de la casa 3, es probable que esta semana te traiga algunos obstáculos, como por ejemplo quieras ir a algún lugar, ir a algún lugar para resolver algo, sentir que se te obstaculiza, quieres comunicarte con una persona o generar algún tipo de acuerdo que se obstaculice, paciencia con las demoras en comunicaciones o en transporte. Esta semana aparece la carta del loco porque estarás lleno de imprevistos, de cosas que no estabas contemplando, que aparezcan de la nada. Va a ser una semana donde te puede acompañar un poquito el caos inicialmente, pero también tienes que apostar por la intuición, por la creatividad, por lo original, por lo inventivo, porque a través de las ideas geniales, nuevas, originales que lleguen a tu mente, es como que vas a salvar tus situaciones. Número de suerte, el número 22. Tauro. Tauro, los aspectos armoniosos entre la luna desde el sector del trabajo con Venus desde la casa del amor, perdón, desde la casa del dinero, pone muy favorecido para este signo los temas laborales y los resultados en el bolsillo. Hay la tendencia a que el dinero y el trabajo estén un poquito más como fáciles para ti en el transcurso de esta semana. Algo se facilita, algo se pone a tu favor. Hay que cuidarse simplemente de las tendencias al exceso, de repente los placeres, la tendencia de repente a los gastos superfluos. Venus representa todo eso cuando está maleficiado. Y como está retrógrado hasta el día 25, te podría traer problemas el exceso de descanso, los placeres, los gastos, incluso los amores ligeros. Hay que cuidarse un poco de eso. Una carta para ti aparece el Paje de Oros, porque esta semana tendrás un proyecto en la cabeza que, gestionado de manera minuciosa, muy bien estudiado, te traerá éxito. Lo vinculado a estudios también favorece proyectos que se empiezan a materializar. Número de suerte, el 11. Pasemos al siguiente signo, Géminis. Géminis, el sol en tu signo ha entrado en tensión con Marte, pero Marte desde la casa del trabajo, por lo tanto tensión con superiores, con jefes, con autoridad. Hay que cuidarse un poco de eso. Júpiter también genera densas cuadraturas con otros planetas, y como es el dueño del sector laboral de los Géminis, va a ser una semana así de tensión con jefes y de exceso de trabajo. Hay que saber cómo te organizas para que esto lo puedas manejar y no te afecte. También la luna en el sector de los hijos, favoreciendo el fluir amoroso con los hijos. La casa 5 también tiene que ver con los amores. Así que en estos ámbitos entre los familiares y los afectivos, medio que la cosa empieza a resolverse. Solamente tienes que ser cuidadoso de tu carácter y de tus formas. Puedes ser un poco duro, puedes ser un poco inflexible y cortante con gente que de repente necesite un poco más de tu atención y de tus palabras. Si sigues creyendo que tienes la razón y que tu idea es la más importante, no vas a armonizar con los demás. Número de suerte es el número 14. Pasemos al último signo de este bloque, Cáncer. Cáncer, Mercurio te ha puesto más veloz, está en tu signo más rápido, con mayor capacidad para negociar. Está armonizando actualmente Mercurio con Urano, trayendo a ti ideas de genialidad, inventiva, cosas que se te pueden ocurrir para, por ejemplo, generar dinero y que sean favorables. Eso viene en la semana. También es muy probable que recibas apoyo de amistades. Lo importante es los temas amorosos, porque pueden traerte algunas frustraciones. Venus desde la casa 12, los amores ocultos. O por último, que recontactes con quien no te convenga. Hay que cuidarse mucho de las decisiones que se tomen en el amor. Y hay que cuidarse un poco del pesimismo. La reina de espadas puede representar una figura femenina que sufre mucho. Si eres mujer, la tendencia a sentir que estás sufriendo mucho. Quítate las ideas negativas de la cabeza. Y si no tienes esa postura, la madre, la abuela, alguien que en tu entorno tenga una tendencia a sentir de repente muchos frenos y hacerte notar su pena. Es fundamental que trabajes desde la actitud positiva y sepas manejarte con gente que puede mostrar un carácter difícil esta semana. Número de suerte, el 13. Ya sabes que puedes comunicarte conmigo
al 472-8244. Ingresas también a mi web, jansandoval.com, consultas en línea y un grupo de personas que leen el tarot que están dispuestas a darte la mano. jansandoval.com. En un instante regresamos con los siguientes signos de zodiaco. Bien, seguimos con el signo de Leo. Leo, la luna en la casa 3, que tiene que ver justamente con el sector de las comunicaciones. La luna, lo emocional, favorece las comunicaciones. Vas a sentir un poco más de empatía con el mundo, con la gente. Y eso te puede llevar a resolverte, en definitiva, con los demás. Venus retrógrado, malos aspectos con Marte, aumenta un poco la maleficencia de Venus. Desde el sector 11, por lo tanto, con clientes, con amigos, con protectores, pueden surgir algunos problemas. Si sientes que una amistad no está siendo de repente coherente con sus palabras o que algo te molesta, controla esa fuerza del ego que a veces te puede llevar a ser un poco agresivo y manéjate para que no pierdas amistades, menos si es que de repente es un cliente o alguien muy cercano a ti. Semana para que cortes con situaciones que no convienen. Hay algo que está finalizando en tu vida. Es como que le vas a enlutar algo, vas a decir, bueno, de esto nunca más. Pero a partir de ese corte y de ese cambio, situaciones nuevas definitivamente van a llegar. Número de suerte, el número 13. Pasemos al signo de Virgo. La luna en el sector financiero, de hecho, que va a centrar tu atención en lo económico en la semana. Pero como tienes muy buenos aspectos de este planeta con otros en el sector laboral, la plata y el sector laboral empiezan a armonizarse y a tu favor, semana para facilitar algunos acuerdos, algunos pactos. También tendrás favorable todo lo que tenga que ver con la rapidez, con la eficacia en tus acciones, en tus gestiones. La posición de Saturno sí es tensa, pero desde el sector 6, por lo tanto, a pesar de la facilidad que tengas con algunas gestiones y el éxito financiero que esto te genere, sí va a ser una semana considerada pesada. Pesada, pero con buenos resultados. Acompaña la rueda de la fortuna. Esta semana empiezan a darse como algunos giros de suerte que son a tu favor. Pequeños o grandes, vas a sentir que por lo menos la cosa ya no es estancada. Todo empieza a dar un giro favorable para ti. Es importante que no tengas tanta inestabilidad emocional, porque puedes tener como cambios de humor que te pueden llevar a ser un poco de repente exagerado en un sentimiento y luego todo lo contrario. Cuídate de la inestabilidad que puedas mostrar. Número de suerte, el 10. Pasemos al siguiente signo del zodiaco, la gente de Libra. Libra, pueden haber demoras, retrocesos en agenda. Es posible que de repente esto te traiga tensiones, desavenencias con personas con las que tú te desarrolles laboralmente, a cuidar tu trabajo y que de alguna manera tus formas sean muy disciplinadas. Es necesario que esta semana también vigiles un poco tu alimentación. Pueden surgir algunos excesos que no convengan. Hay cierto empoderamiento en tu carácter, de repente una forma muy solar. Venus está muy cerca al sol esta semana, entonces te va a empoderar, te puede hacer muy el ego hacia afuera. Y hay que cuidar un poco que esto traiga algún tipo de tensión a tu alrededor con los más cercanos a ti. Va a ser una semana donde a pesar de todo puede generarse prosperidad y abundancia. El 3 de copas tiene que ver con la abundancia, con la fertilidad, con el hecho de ver un poco más de resultados, con tierra fértil, con que todo empiece a mejorar en los terrenos en los que de repente tú has estado sembrando y sembrando. Ahí vas a ver alguna cosecha. Es bueno que te lleves con tu entorno próximo bien, que armonices algunos lazos con los demás. Semana para trabajar con algunos equipos de trabajo, con equipos pequeños, pero que puedan ser beneficiosos para ti. Tu número de suerte, el 3. Bien, pasemos al último signo del zodiaco del bloque. Atención para Escorpio. Escorpio, Marte
en malos aspectos con Júpiter desde el sector de la familia puede traerte pleitos, desavenencias, tensiones con algún miembro del hogar. Hay que cuidarse un poco de eso. También hay tensiones con Venus desde la casa 8, que es el sector de las deudas. Por lo tanto, cuida la billetera y las gestiones económicas que realices en la semana. Si tienes una relación, la tendencia sería la falta de paciencia. Hay que cuidar de repente el estado de ánimo. Marte, regente de tu signo en Piscis, puede ponerte vulnerable con una tendencia de repente a confundir las cosas y discutir. Tienes que evitar ser como tan perspicaz, tan desconfiado. Vas a estar como que pendiente de quién se equivoca, a ver qué error está cometiendo fulanito, investigar si te está ocultando algo, si hay algo que tú tienes que saber que no te lo han dicho. Estar un poco detectivesco podría ser la tendencia en la semana, pero también con la espada desenvainada, como que buscando un poquito con quién confrontar. Usa esta capacidad de repente mental, porque tu mente va a estar muy clara, tus ideas muy claras, para enfocarte en cosas más productivas y no estar de repente esperando que alguien te traicione para atacar. Número de suerte, el 11. Bien, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 y si de repente quieres algo inmediato con una experta en tarot, jansandoval.com. En un instante regresamos con más signos del zodiaco. Bien, continuamos ahora con el signo de Sagitario. Sagitario, es posible que entre primos, hermanos, parientes cercanos tengas una tendencia a la discusión, al pleito. Es fundamental que en la semana trabajes mucho tu paciencia con los parientes cercanos puntualmente si de por medio tienes temas económicos a tratar. Cuidado también con vecinos, con gente cercana. Evita de repente decir cosas que no convengan para evitar rivalidades y tensiones. La luna en el sector 11, en aspectos armónicos con la casa del dinero, favorece tus alianzas, favorece la posibilidad de que puedas de repente recibir algún tipo de apoyo de algún amigo, de algún padrino, para que puedas resolver los temas financieros que te interesen. Aparece el 7 de copas, una carta donde podemos ver un personaje mirando un cielo lleno de fantasía, 7 copas en el aire, donde hay algunas cosas irreales, el significado no es muy complejo. Esta carta tiene que ver con el control sobre los temores, sobre la imaginación que puede traicionarnos, ver fantasmas donde no hay nada, el hecho de repente de subjetivizar una situación y empezar a tener temor de algo que no está sucediendo. Hay que cuidarse un poco de los engaños, de los miedos, quizá también de idealizar algo que no se puede aterrizar a corto plazo. Invierte tiempo en cosas concretas y no cosas que estén en el aire. Evitar los castillos en el aire. Evitar de repente idealizar a gente que no conoces del todo y no atemorizarte por lo que no está sucediendo. Número de suerte, el 7. Pasemos con el signo de Capricornio. Capricornio, la luna en la casa 10 eleva lo doméstico, lo familiar al área de lo más destacado, de lo más importante para ti en la semana. Este astro, la luna, estará en tensiones con planetas en la cúspide de tu sector económico y es posible que sientas que la energía de la presión familiar sobre el bolsillo sea excesiva en la semana. Evita entrar en tensión con los demás, resuélvete con las personas que quieres para que puedas definitivamente resolverte también con los temas de deuda o tensiones financieras que tengas con otros. Mercurio en la casa del amor sigue poniendo, digamos, el tema del diálogo, el tema de la conversación con la pareja sobre la mesa, la capacidad de escuchar al otro, de entenderlo y de hacerte entender. Va a ser una semana donde puedes llegar a conciliaciones importantes con los temas amorosos. Te acompaña la carta del juicio porque esta semana tienes que tener un poco de cuidado con lo que digas.
Si vemos esta trompeta, despierta estos espíritus de estos seres que estaban poco conscientes, como que despiertan. Esta semana tus palabras van a impactar muchísimo en los demás. Lo que digas puede o ayudar o perjudicar enormemente. Puedes también crearte buena fama con lo que comentes o una mala fama con lo que critiques. Así que cuidar las cosas que salgan por tu boca porque van a ser transformadoras en el mundo externo, favorecedoras para ti o muy perjudiciales. Cambia tu conciencia, esta semana podrías llegar a mucho si te renuevas. Número de suerte el 20. Pasemos al siguiente signo del zodíaco, atención para Acuario. Acuario será una semana donde tendrás que practicar mucho la flexibilidad, la tolerancia, la negociación, la paciencia. Si te falta alguno de estos principios, podría ser una semana de tensiones porque no toleres a la gente que te rodea. Hay aspectos tensos en la carta del cielo para Acuario, pero desde el ascendente, que es la persona. Por lo tanto, tu temperamento te puede complicar la semana. Hay que cuidarse de eso. Es fundamental ser paciente puntualmente con las personas más cercanas a ti: hijos, pareja, madre, padre. Lo económico, a pesar de que pueda ser de repente tu preocupación, empieza a resolverse. Vas a tener algún tipo de apoyo, gente que pueda de repente devolverte un dinero, gente que te pueda generar algún préstamo. Todo lo que concierne al asunto económico se irá resolviendo. También puede haber de tu parte mucha filantropía, mucha capacidad de ayuda a los que te necesitan. Pueden acercarse a personas que requieran de algún apoyo tuyo y pareciera que tú vas a tener esa generosidad de compartir con los demás. Número de suerte, el 6. Finalicemos con Piscis. Piscis, tienes el tránsito de Marte por tu signo, lo que te puede poner arisco, temperamental, un poquito marciano, quiere decir agresivo o intolerante, con ánimo un poquito de enfrentar a los demás. Con esto hay que tener siempre cuidado en no explotar. Piscis es muy sensible y a pesar de que puede tener un temperamento a flor de piel, siempre al final es el que más sufre cuando hay peleas. Por lo tanto, hay que controlar para que esto no suceda. En el mapa de la semana, Júpiter se encuentra en asedio con Plutón y con Saturno cuadrado por la Luna, lo que podría manifestarse también en cambios en tu estado de ánimo por la cuadratura con la Luna, una alternancia entre la tranquilidad y la nostalgia, ¿no? Es importante, por lo tanto, el relajarse, el meditar. Y si puedes conseguir una amatista, llevar contigo una piedra amatista que te ayude a equilibrar tus centros energéticos y también a calmar, a apaciguar o la pena o la ira. El 6 de espadas es una carta llamada el migrante. Representa a una persona que lleva a su mujer y a su hijo hacia otras aguas, ya no aguas turbias que se ven por acá, sino como aguas más calmadas. Podemos extrapolar el significado de esta carta a otros ámbitos, como por ejemplo el dejar de atormentarte con gente negativa y asumir que te tienes que retirar de la vida de alguien, retirar de algún círculo, retirar de una situación para que puedas volver a tener paz emocional que está representado por esas aguas en calma. Va a ser una semana donde vas a decir: de aquí me retiro, con esta gente ya no paro, de esta relación mejor me voy. O lo haces o alguien lo puede hacer contigo. Si es que tú no calmas algunas turbulencias. Número de suerte, el 6. Bien, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta telefónica conmigo. También puedes ingresar a mi web, jansandoval.com, consultas en línea. Hay un grupo de personas especializadas en el tarot que esperan por ti. Bueno, espero que tengas una excelente semana. Nos vemos pronto.